se acuesta conmigo, me tiene que repetir obligatoriamente. No sé a qué se deberá. No me digas así que me da ganas de poder llevarte para la veterinaria, mi amor. No sé, como dicen que tengo coco moldán por ahí, pero no sé. Claro, claro, claro. Te amo. ¡Calla! Te amo. ¡Calla! A ustedes no lo fumo, fumo. Que lo que mi gente, ustedes saben que nunca es tarde para un gatico cenar. Lo encontramos con uno de los duros, con el más mujeriego del movimiento, el Fecho, no Bulto, que lo que es medio. Oye, como me apodaron, el más mujeriego del movimiento. No, yo no soy así, eso son cosas de redes sociales. ¿Cómo de redes sociales, mi hermano? Porque eso es real que parece, como con 15 mujeres. No, eso son cosas de redes sociales. Sabes que al final la música lo que deja es lo, ¿cómo te digo? Lo negativo es lo que se hace viral en las redes sociales, ¿me entiendes? Ahora mismo eso de que de mujeres, ¿vale? Eso de redes sociales. Sí, eso de redes. Entonces lo de Yomel y la perversa de redes. No, eso sí es verdad lo de ellos, ¿me entiendes? Eso es verdad, pero eso es vaina de redes. O sea, lo de ellos, el amor de ellos es de verdad, ¿no es verdad? Sí, se ve que es verdad, se ve real. Tú que eres pana de ellos, y entonces lo otro, ¿no de verdad? ¿Lo de quién? Lo otro, de la quemadera y la vaina. No, en verdad, ni me interesa ese tema, porque yo me le mimo y la perversa. Mejor corta ese tema, que esa gente son mía. No, de verdad, loco, te estoy viendo trabajando pila. Ahora, yo te veo, tú eres uno de los chamaquitos que más trabajan y más talento ayuda, porque a ti te ayudan, y tú, entonces tú tienes esa vibra para adelante. ¿Qué tú dices de eso? Ponla acá de un pronto. Cuando tú ves que el público, cuando los niños te siguen, es porque tú vas a ser grande, ¿me entiendes? Porque recuerda que esa juventud que está ahí de jóvenes son los que van a discutir en 10 años que el Fecho era maduro, que Roche era maduro, que Fulanito era maduro, que Perenceo. Entonces, esa es mi... O sea, todos esos jóvenes que están ahí ahora mismo, todos esos jóvenes, esa es la juventud mía, ¿me entiendes? Yo estoy haciendo música para esos jóvenes porque ellos tienen de 8, 9 a 10 años. Pero cuando ellos tengan, por ejemplo, 20 años, ellos son los que van a discutir, por ejemplo, por Malcriado, por mí, que somos la generación nueva que está subiendo. Y mira por qué que todo el mundo a mí me quiere. Mira, una sola voz. ¿Psicópata dicho por lo? ¡Psicópata! ¿Psicópata dicho por lo? ¡Psicópata! ¡Te amo! ¡Calla! ¡Te amo! ¡Calla! ¡Te amo! ¡Calla! ¡A ustedes no lo fumo! ¡Fumo! ¡Nota! Psicópata dicho por lo. Psicópata. Psicópata dicho por lo. Psicópata. ¿Y dónde están los que me decían el loco? Si quieres de mi tiempo, yo te puedo brindar un poco. Tú a mí no me conoces, tú fuiste de los que tengo ganas. De arriba abajo. Tú no me conoces. Y si me conociera, me quisiera. Y es normal que yo sea loco con la loca mía. Y es normal que ella sea la que controla lo mío. Y es normal que yo sea loco con la loca mía. Ya tú sabes. ¿Ves que lo que? Sin falacia ni nada. Hablando de Yaya, ¿cómo está Yaya, loco? Yaya está bien, gracias a Dios. Gracias, papá Dios, que me dio la oportunidad. Muchas gracias a Dios, pero aquí le tenemos a mi hermanito Cadó, que grabamos una bomba fuera ahora mismo. Que me pegaron una servilleta. ¿Está pegado o no está pegado el Fecho? ¿Está pegado o no está pegado? Entonces, no son de nada, nada más hablan mucho. ¿Dónde está su sonido? Con el maletín es que frenamos, el Fecho quedó a la para pegado. Ustedes son míos, robados del hospital cuando su mamá lo parió. Lo quiero más que la clave de mi wifi y eso que no se la damos a nadie. ¿Oíste? Yo quiero que tú me digas algo, que tú también, mira, estaba en el público, tú no escuchaste lo que él voció. Díselo ahí frente a frente. Pegado. ¿Cómo fue? Pegado. Ah, yo entendí otra cosa, yo dije eso y eso. Cadó, tú sabes que tú eres duro, güey. El tema de ahora es con Cadó, dique. Sí, con Cadó. El tema se titula con el maletín. Una bomba que va a romper con Dios por delante. Y muchas bendiciones para todo ese público que me sigue. ¡Una bulla, coño! Yo quiero que tú me digas de tu hermanito Nino y tu hermanito secreto. ¿Qué ha pasado? Como que no he visto otra colaboración junto así, como esa que usted diciendo. No se ha dado la oportunidad, pero eso con Dios delante
Eso se va a dar con Dios delante. Pero tranquilo, que aquí le tenemos malcriado, que está pegado feo también. Anda, está malcriado, anda, malcriado, pero dale para acá. Ey, tú, toma. Preséntalo tú mismo, toma. Malcriado, uno de los más pegados de los minas. Cuica por aquí, cuica viene y cuica va y cuida se queda y cuica va de nuevo, el malcriado. Dale, malcriado. ¿Qué tenemos? Tú sabes que andamos prendidos con la cuica, soltamos hoy un éxito, por lo que me busco con mi hermano el Fecho. Te hice un concierto ahí. Dado el pecado. Es la música tuya, yo imagino. No, la vuelta la estamos haciendo, estamos trabajando para eso, manito, ¿me entendiste? Porque es lo que no podemos que es bajar. Dile que te doy un chiste de la química. No, porque eso está. No, todo a sus. Al tiempo de Dios, al tiempo de Dios, ¿te entiendes? Gracias, señor, ya arrancamos, estamos prendidos, no lo podemos bajar ni un poco. ¿Tú sabes cómo que le dicen? El más mujeriego del movimiento, es de dos que tiene. Explícale a él. No, yo te dije, no es así realmente. Son mitos, como dice Bulín. Ahora, tú eres un hombre casado, comprometido, dime. Nada de eso. Todo bien. Llegó papi. Llegó papi. Papi. Ay, me lío con el sonido. Llegó papi. Papi. Mi gente, hablamos ahora, son las 6:20, entonces, vivo a 45 minutos de aquí, la gente del Popi Calle, muchas bendiciones para ustedes, bendiciones, malcriado, me voy a hundir un lado, te matamos, estamos activos mi gente, los quiero mucho, psicópata dicho por lo, psicópata dicho por lo, tengo un flow pesado, rivalidad no hay, miedo no hay, ¿cuál es el fronteo? Que yo tengo lo mío. Que yo tengo lo mío. Tenía ganas de cantar, tengo mucho oro en una fiesta, ¿eh? Wey, toma, loco. Gracias por la oportunidad. Ya tú sabes. Hey, ¿verdad? Hola, mi rey hermoso. De nuevo, que me gusta decir. Hola, ¿qué tal? Hola. Gatica. Hola, mi rey hermoso, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Feliz de la vida, gracias a papá Dios. Ahora, la gatica más linda de aquí que yo he visto eres tú. Oh my God, ¿en serio? Sí, ¿qué te opinas de eso? Está bien. ¿Está bien? Soy, claro, pues si soy la número uno, está bien. ¿Y por qué tú eres así tan linda y tan coquetica? Pregúntaselo a Dios. ¿A Dios? Sí, porque fue que me creó, papacito, no fui yo. ¿Y por qué tú andas solita? No ando solita, estoy observando el video musical que están haciendo los chicos, pero no estoy sola. Yo estaba loco por llevarte ya y por robarte. Ay, no diga eso. Sí, porque yo tengo una veterinaria y yo me llevo toda la gatica y toda no, la perrita. Pero yo, no, pero no tanto así, no me considero ni una. Para ser una gatita prefiero ser una perrita, pero una perrita de esa Pomeranian. Uy, qué linda, qué rico suena eso, mi amor. Claro. ¿Y por qué así tú lo dices tan sexy una perrita? Porque tiene que ser todo. ¿Y tú no tienes rabia para ponerte una vacunita no, que mi yo amor, te? Amor, no. No, a mi rabia nada me da en la cama. Diablo, Dios mío, qué rico. Claro. ¿Cómo así en la cama? ¿Y qué tú haces? De todo un poco. Hago tanto que no hago nada. Pero sí sé que si te acuestas conmigo, me repites. ¿Cómo es? El que se acuesta conmigo me tiene que repetir obligatoriamente. No sé a qué se deberá. No me digas así que me da ganas de poder llevarte para la veterinaria, mi amor. No sé cómo dicen que tengo coco mordán por ahí, pero no sé. Claro. Date una vueltecita, mi amor, date una vueltecita. Otra, que no la diste bien. Mira, mi amor, yo quiero que tú repitas y digas, nunca es tarde para un gatico cenar. La cámara, díselo, que nunca es tarde para un gatico cenar, díselo. Así mismo, seis. Buenas tardes, mis amores. Nunca es tarde para una gatita cenar. Miau. Diablo, pero que tú lo dices como muy demasiado sexy. ¿Y quién te enseñó esa sexualidad? De naturaleza. ¿De verdad? Sí, eso sale dentro de mí. ¿Y dónde tú vives? ¿Y dónde que tú vives? Uy, yo vivo lejísimo, urbanización Máximo Gómez. Uy, pero tú y yo vivimos cerca, baby. Es verdad, qué interesante. ¿Y con quién tú andas? Si no, yo te llevo. Primero con Dios y después con mis dos pies. Ok, pues yo te llevo entonces. ¿Te quieres ir conmigo? Bueno, ya depende de ti, pero no creo. ¿No te quieres ir? No, yo vine aquí por alguien y estoy aquí por alguien. Ah, ese alguien te va a llevar. Puede ser que sí. O puede ser que no, whatever. Ah, pues está bien entonces. Di tu Instagram, ay, que me matan después. Dime el Instagram. Instagram, ¿really? Marielin Esther, Marielin Esther. Es mi Instagram. Ya, mi amor, déjame darte un abrazo a ti. ¿Uno solo?
pero con mucha fuerza, que valga por 50 mil. Pero okay. De espalda, pon. ¿De espalda? En serio, tú lo que me quieres es tocar mi... pero es natural, no me importa. ¡Ay, qué rico! Gracias. Adiós, mi amor, cuídate. Igual, mi rey, cuídate tú también. Bendiciones para ti. Gracias, mi amor. Siempre, a tus órdenes. Siento que ellos van a matar a la liga. ¿Qué es lo que toma? ¿Qué es lo que es mío? Ustedes son los nuevos talentos que están matando. ¿Cuál es tu nombre? Domingo La Para. ¿Y el tuyo? Chiquito Flow. ¿Ustedes son los más psicópatas? Claro. ¿Cuál improvisa más ustedes? Yo. ¿Tú? Mátalo a él, toma. Yeah. Oye. Tira la pita. Yo improviso, no me paro, con nadie yo me comparo. Es que tú le llegas, mi hermanito, no soy guare. Si me tiras para la calle, tengo unos pedales. Y conmigo, mi loco, no te sale. Estoy en la calle, por eso es que estoy joseando. Y todos los días yo no ando paqueteando. Y si te pasa, de una vez te estoy callando. Yo la pongo feo, loco, yo no ando adivinando. Suelta la pista ahí. Oye. Tu mujer se vuelve loca, quiere que le dé un autógrafo, un besito en la boca. No es porque estoy roca, es dama porque ella se sofoca. Y dama tengo 30 mil pesos de ropa. Se siente la para cuando jalo la macota. Niño, escuchan mi tema. Dice que se van en nota, va y no fumo con chota. Ando con Chiquito Flow adentro de una Toyota. Que le metiste duro. Nunca es tarde para un gatito cenar. ¿Ustedes están claros? Nunca es tarde para un gatito cenar. Eso está muy... ¿Qué fue? Nunca es tarde para un gatito cenar. El Popi. Calle. El Popi. Calle. Ya ustedes saben, eso lo voy a poner en el final del video. Ustedes son duros.